Rock and roll en estado puro. Él es una leyenda viva y todavía va a serlo durante mucho tiempo. Señoras y señores, en estado puro, Miguel Ríos. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y esta noche soy yo quien le dice buenas noches, Miguel Ríos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantado de tenerte. Por cierto, pañuelo, fíjense ustedes, a juego con el decorado, cosa que te agradezco enormemente. Es un detalle. Por supuesto, por supuesto. Oye, la verdad que quería sentirme como en casa y he empezado por el pañuelo. ¿Sigues cantando esta canción, el Bienvenidos, en todos los conciertos? Por supuesto. La verdad es que si no cantara Bienvenido, yo creo que la gente se iría muy desilusionada del concierto. Es una de las canciones totémicas de mi carrera y además yo estoy siempre encantado de cantarle. Debe ser una cosa, ¿por qué? Porque yo creo que fui una de las primeras personas que le agradeció a la gente cantando que vinieran a un concierto. Antes lo habían hecho mucha gente en el mundo sajón, todo el mundo. Welcome to the Cabaret o, por ejemplo, los Beatles con aquel Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, que venía, ¿no? Y nosotros, yo realmente estuve dándole muchas vueltas. Decía, ¿cómo le puedo decir yo a alguien que estoy agradecido que venga a ver un concierto mío? Otra de tus canciones dice, el rock and roll es un boomerang, descarga su energía en ti. ¿Descarga su energía en ti? ¿Por eso estás así como un chaval? La verdad es que yo creo que el rock and roll tiene algo de mefistofélico. Tiene eso que decían al principio las iglesias del mundo que lo asociaban con el maligno. Pues la verdad es que tienes razón y yo creo que de alguna forma hemos tenido la suerte de hacer el pacto, pero cumplirlo los dos, eso está claro. El rock y el diablo, pero ya sabes que los Beatles hicieron aquella canción que se llamaba Simpatía por el diablo, donde hablaban además de Franco, hablaban de, en la letra, hablaban de los dictadores y hablaban de Franco. Yo no he llegado tan lejos, pero desde luego sí que creo que el rock tiene de alguna forma un plus de energía, un plus de... Y hace falta pues estar de una forma más o menos bien para no desilusionar a tus fans. ¿Quién es este que hay detrás? Pues esa foto la tomamos nosotros, me la tomaron cuando el himno de alegría en el año 71. En Estados Unidos. Es una foto cuando fui yo a Estados Unidos. Una de las cosas que conseguí con más suerte en mi vida fue liberarme de la gomila. Yo me acuerdo que como yo tenía... ¿Qué? De la gomina, ¿no? La gomina. Sí, sabes que tenía... Que aquí había una... esto del pelo largo no se llevaba de entrada. Y luego el pelo rizado era un poco como un poco sentimiento afro, ¿no? Era como algo de... Y yo me acuerdo que siempre iba a las peluquerías a que me rizaran el pelo. Cuando llegué a Estados Unidos, lo primero que hice fue dejarme el pelo largo y salir de la ducha a ser así y tener la suerte de encontrarme pues bueno, pues con ese pelazo que todavía tengo. Que yo creo que es lo que me ha dado el pasaporte a seguir con una cierta longevidad rockera, porque si fuera calvo, desde luego... Hombre, la música seguiría siendo tu música. Sí, pero bueno, sin pelo ya sabes, no hay rockero. El hábito no hace monje, pero el pelo sí al rockero. Ahora mismo tu vida es un cante de vuelta entre Madrid, Granada, Madrid. Pasas más tiempo en Granada, ya prácticamente habías ido allí, no aguantas la gran ciudad. La verdad es que, hombre, yo... Granada tiene un plus que Madrid ha perdido hace mucho tiempo, que es el humanismo de la ciudad. Yo creo que todavía Granada es una ciudad hecha a medida del hombre. Es netamente mejorable, como casi todo en este mundo, pero yo no sé si ya es por la edad que estoy cumpliendo o por también la cantidad de veces que he echado de menos a Granada, ¿no? La cantidad de recuerdos que tengo, no ya solo de la infancia, sino de la adolescencia perdida en Granada, que yo como que siento que todavía voy y gano mucho tiempo cuando estoy en Granada. Parece que el tiempo, de alguna forma, se acomoda a mis necesidades, ¿no? Y entonces lo que aquí siempre me cuesta un trabajo enorme, llegar a montar una cita aquí es tener que llamar una pila de veces, ¿y a qué hora salgo? Porque allí es casi una cosa espontánea, ¿no? Además vives al ladito de la Alhambra. Sí, afortunadamente todavía estoy viviendo en los jardines de la Alhambra, tengo la suerte esa. ¿Y qué tal te llevas con los vecinos? Pues muy bien, porque tenemos pocos vecinos, los únicos que teníamos los echemos hace 500 años, es una gran putada, pero me hubiera gustado mucho que Boabdil siguiera por allí, o los descendientes de Boabdil pudieran tener todavía algo que ver.
Hay muy pocos vecinos, hay muy pocos habitantes de Alhambra. Además, yo tengo la suerte de estar enfrente de uno de los mejores hoteles de España, el Hotel Alhambra Palace, que es como la antesala de mi casa y en ese sentido estoy muy bien rodeado. Pues hemos encontrado a alguien, algún vecino que quiere decirte algo. Para mí el Hotel Alhambra Palace es como su segunda casa. Le encanta venir aquí, irse a la terraza y como buenos vecinos, cualquier cosilla que necesita, pues la tiene. ¿Que necesita tabaquillo? Pues que llama, Mariquilla, necesito tabaco, prensa, cualquier cosa. Para nosotros Miguel no es solamente la gran estrella de rock. Para nosotros Miguel es esa persona entrañable, cariñosa, cercana. Cuando entra aquí derrocha simpatía por todos lados y cariño. Nosotros te queremos mucho, Miguel. Te mandamos un beso y un abrazo muy grande. Que sigas siendo así. Debe ser buen tío Miguel Ríos, ¿no? Oh, me ha dado una sorpresa, María, tío. Pues, hombre, la verdad es que yo intento devolver el cariño que la gente me ha dado, ¿no? Para mí me resulta un poco, ¿cómo te diría? Hay una contradicción en la actitud de muchos, de algunos compañeros míos que han luchado todo el tiempo de su vida para adquirir el cariño de la gente, para recibir el cariño. Cuando lo tienen parece que lo ningunean, lo desprecian un poco, ¿no? Yo creo que, aparte que mostrarte cariñoso, mi madre de pequeño me decía, y además tenía mucha razón, mi madre era una mujer que tenía un sentido de la vida bastante interesante, y me decía, Miguel, cuando alguna vez venía alguien a pedirme un autógrafo y tal, y yo intentaba, en fin, ponerme un poco entera a ello y tal, y decía, Miguel, no seas mala folla, hombre, no ves que la gente te quiere mucho, ¿qué trabajo te cuesta en realidad darte a la gente, ¿no? Y yo creo que es una gran enseñanza. Entiendo que en algún momento para la gente le puede ser muy cansado, pero realmente es mucho más cansador decir que no que decir que sí. Hablas de tu madre. ¿Cómo yo a ella que el chaval a los 17 años graba un disco? Y además no se llama Miguel, sino Mike. Bueno, la verdad es que ella tuvo que venir a firmar el contrato porque hasta los 21 años no tenía la posibilidad de firmar mis propios contratos, ¿no? Tuvo que venía mi madre, era una mujer entrañable que entendió que mi vocación era muy importante. Eso que antes de los padres no tenían ningún tipo de respeto por los hijos, en el sentido de que, bueno, te habían tenido y tú ya tenías que estar agradecido, en el sentido de estar existiendo solo porque te habían traído, ¿no? Pero mi madre entendió desde el principio que mi vocación era sincera, que era real, y además entendió que tenía talento, que yo a mi madre le transmitía mi cariño y mi deseo de ser artista domingos al salir para irme al cine o eso, le cantaba canciones. Y mi madre, yo veía como la cara de mi madre de alguna forma se transmutaba, cambiaba de, porque el poder de poder cantarle a mi madre alguna de las canciones que le gustaban a ella. Mi madre era muy fan de Miguel Aceves Mejía y de todos los cantantes de rancheras, y yo le cantaba el Torito Bravo, Capitán de la Manada, y todas esas cosas, y mi madre pues se reblandecía e incluso me daba más dinero. Yo solo soy un hombre. Esto son principios de los 70, ¿no? Eso es Lazaroff, sí, eso es 69. Ese todavía es el primer disco. Ese es el disco donde estaba Vuelvo a Granada, que fue single primero, y luego ese es un tema de Fernando Arbex, el Yo solo uso un nombre, y este es el Río, este es... No, y el Río, que es uno de mis primeros éxitos. Exacto, que es una de las canciones que yo recuerdo con más cariño de aquel primer Miguel Ríos. Y esto es Vuelvo a Granada. Sí, eso es Granada, eso es justo donde yo vivo ahora al lado. Un poquito más abajo está el hotel que hemos visto antes, incluso yo no sé si se ve la cúpula del propio hotel ahora. Mira, ese que hay detrás de mi cuerpo es el hotel. Es el hotel. Y yo vivo justo al lado de esa casa, y la vista que tengo precisamente es esta también, ¿no? Que se ve la Vega, se ve el horizonte, ¿no? Hay una persona que estuvo contigo en esos comienzos, con la que hemos hablado también y quiere transmitirte un mensaje. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? Tú vivías en la Plaza España, yo vivía en la Plaza Marina Española, que ahora es el Senado, y tú venías a casa a veces a probar la comida filipina que preparaba mi abuela o mi madre.